desde Vicus, la final esperada de la quinta edición de la Tres Cantos Cup entre el FC Barcelona y el Real Betis Balompié. Todo preparado, todo listo. Nos queda una última media hora de fútbol en donde conoceremos al campeón de esta edición. Tenemos un ambiente increíble. Hay que decir que la afición del FC Barcelona ha sido una de las aficiones que más ha acompañado al equipo durante todo el torneo. Y en el otro lado tenemos a la del Real Betis Balompié. Balompié. Ahí vamos, el intercambio de banderines entre ambos equipos. Se va a ejecutar el sorteo de saque y campo. El último ya. Se va a comenzar la final. A la izquierda de sus pantallas de la grana, el FC Barcelona. A la derecha, de verde y blanco, el Betis. ¡Comienza el partido en Foresta! Atacando por el costado derecho del FC Barcelona, era Arnau. La Pau, ese balón que se va a perder, será saque de puerta para el Betis. Es Darío jugando el balón con Nacho. Nacho se quita la pelota de encima, corta a Michal, jugando con Pau. Es Pau el que intentaba ganar el cuero. Viene ahora Ale Camino. Sigue siendo Pau, cediendo el cuero. Para Paul, no, perdón, para Arnau, el centro de Arnau. A las manos de Jorge González. ¡Ojo, ese balón que puede llegar! ¡Vamos a ver! ¡Se rehace el portero! Sigue peleando la pelota, sigue peleando la no pelota. El número 5 del Betis, Pozzi. Pozzi, vamos a ver el centro, que la pelota suelta. ¡La gana! ¡Le puede pegar! ¡Cae! Y el árbitro dice que no hay nada. El árbitro dice que no ha habido nada. Es Raúl Espósito. Jugando con Pau. Viene ahora Nacho Arnau. No, perdón, no era Arnau. Mucho ambiente en las gradas de Foresta. Se viene arriba la afición del FC Barcelona porque tiene a favor una falta muy peligrosa. Ahí vemos, se viene la falta. En dos tiempos, Jorge. Sacando ya el balón en el largo, Jorge buscando a su delantero. Qué bien la ha bajado. Ojo, ahí cae. El árbitro dice que no ha habido nada. Intentaba sacar algo de petróleo, Juan. Vuelvo a ver el FC Barcelona. Es Jordi. Jordi con Gerard. Perdón, no era Jordi, era Arnau con Gerard. Cambio de orientación ahora para el número 11, Arnau. Arnau Luque con el cuero. Sigue Arnau, más de Arnau, quiere llegar a la línea de fondo. Se mete de pelea con Jairo. Arnau, que puede sacar el centro. Se pasea por el área. Puede volver a centrarla al centro.
y despeja la defensa del Betis. Quiere correr a por el balón Juan, no consigue llegar al cuero. Será balón para el Fútbol Club Barcelona. 3 minutos y medio de final, Barcelona 0, Betis 0. Es Arnau. Arnau con el balón para Michal. Michal con Pau. Pau con el balón, que viene acá de cortar el número 4, Nacho. Nacho quiere correr Juan. Se le marchó el control en el último momento porque llegaba en una situación muy clara para encarar. Es Arnau. Con Raúl Espósito. Jugando el balón para Michal. Este con Arnau. Arnau con el cuero, vaya cambio, vaya diagonal de orientación, intentando buscar al número 5, al número 5 del Barcelona, Pau Vergés. Ojalá vemos, quería intentarlo Pau Puyet. Corta ahora el cuero Fran. No, perdón, fue Pau. Es ahora Michal. Michal con el balón, intentaba abrir ahora para su compañero Pau Vergés, no consiguió llegar. Será balón para el Betis, que de momento está aguantando cuando se cumplen los primeros 5 minutos de la final. Es Arnau. Arnau que puede probar el disparo. ¡Arnau! ¡A las manos de Jorge! La pelota es de Darío. Jugando el balón ya para Juan. Ojalá vemos el error, puede llegar Juan. Juan que sigue peleando. Estuvieron a punto ahí a hacer un lío Gerard y Raúl. Ojo ese balón, vaya pase ahora. Vamos a ver la carrera, cómo se ha cruzado. Cómo se ha cruzado. Providencial ahora mismo. El corte de Nacho entre la subida de Pau. Madre mía, cómo está el partido, cómo está la final. Minuto casi 7 de partido. Barça 0, Betis 0. Es Michal. Michal con el balón. Moviendo el cuero para Arnau. Por la banda derecha, Arnau. Jorge de nuevo. Muy seguro, sobre todo, más que parando por bloquear el balón. Salón que va a llegar sin ningún problema. Gerard. Vuelve a poner la pelota en juego el Fútbol Club Barcelona. Para Raúl. La juega para la sala de máquinas del conjunto culé. Michal. Abriendo ya para Arnau. Creando mucho peligro, ojo Arnau de nuevo, lo intentaba como la última vez. La dejaba Ale Camino, va a llegar Paul. La pelea también Nach Darío. Vamos a ver qué pasa por ahí, finalmente. Balón para el equipo vestido de verde. La pelota para Jairo, levanta la cabeza el 9 del Betis, está buscando algún apoyo, la quiere poner para Juan. Uy, ahí estuvo a punto de colarse el balón entre las piernas de Raúl. Finalmente tiene que despejar la pelota el conjunto catalán. Y no sé qué pasa por ahí. Parece que hay un jugador en el banquillo del Betis. Un jugador del Barça.
es el número 4. Sigue jugando la pelota al FC Barcelona. Ahora es el Betis. Acometiendo el equipo verde y blanco. Prueba el disparo directo. A las manos de Gerard, que embolsa perfectamente la pelota. Ahora es la grada del Betis la que anima. Porque también la batalla, además de estar en el campo, está en la grada. Es Michal. Michal subiendo la pelota, encarando a sus rivales, tirando ahora la dirección para Paul, porque mete la directa, Paul. ¡Gol! ¡De Barcelona! Y pone el primer gol del partido y el primer gol de la final. Minuto 10 de la primera mitad. Fútbol Club Barcelona 1, Betis 0. Cinco minutos le quedan a esta primera parte, cuando el Betis está aguantando muy bien en el marcador. Es Ale Camino, se quiere marchar de Michal, que viene Ale Camino. Ale Camino jugando ya para Pozzi. Pozzi para Jairo. Jairo que la puede poner fuera de juego. ¡Fuera de juego de Jairo! Arnau jugando el balón para Raúl. Raúl que se va a apoyar en Michal. Michal que sigue. Avanzando posiciones Michal, abriendo la banda para Arnau. Arnau la va a dejar muerta para Fran. Despeja la zaga del Betis. Es Juan el que quiere correr ahora. Juan que sigue. Perdón, es Álvaro. No es Juan, es Álvaro. Arnau con el balón. ¡Qué bien! Ahora ha salido. Ahora Ale Camino. Enorme Arnau en la presión. Enorme Arnau. Estamos viendo una final digna. Nos quedan 3 minutos para el descanso. Quiere aumentar la distancia al FC Barcelona. ¡Qué bien ha robado ahora Darío! ¡Tiene campo Darío! Darío que sigue. Darío presionado por Michal. Darío, Michal, Darío, Michal, Darío. Es córner. Michal está absolutamente en todos los lados del campo. Baja, sube, presiona, roba, hace de todo este jugador. Marcando la jugada ensayada. Levanta una mano, 1, 2, 3, hasta 3 jugadores del Betis al remate, el centro es bueno, cae, el árbitro dice que no pasa nada, pero se ha hecho daño, la caída de Nacho no es tontería, porque se ha hecho daño, Recordemos que está tiempo corrido, quedan 2 minutos para el descanso, gana el Barcelona 1-0, se levanta Nacho. Thank you.
Es el Barcelona el encargado ahora de subir la pelota. Es Arnau jugando con Michel. Michel que devuelve con Arnau. Se le escapa Arnau. Y puede tener una de las últimas de la primera parte el Real Betis porque nos queda un minuto. Jairo pidiendo la pelota. Qué bien se ha girado ahora Pozzi. Va a ser córner. Va a ser córner a favor del Betis. El encargado de ponerla va a ser Rubén. Se le ofrece a la corta a su compañero. No sé si es que la quiere sacar. Sí, la va a sacar él. La va a sacar Ale Camino. Recordemos, el autor del gol que le dio el pase al Betis a las semifinales. Marcando la jugada, Ale Camino. El centro, corto. ¡Al larguero! ¡Al larguero! El cabezazo llegó desde atrás, Nacho. Y a punto ha estado de empatar el Betis. Y descanso final de la primera mitad en Foresta, de la final de la quinta edición de la Tres Cantos Cup. De momento el Barcelona gana 1-0. Comienza la segunda parte de la final. Recordemos, nos quedan los últimos 15 minutos de fútbol del torneo Tres Cantos Cup. En esta final que de momento está ganando el Barcelona por 1-0. La pelota la tiene Iu. Iu jugando con Michel. Michel con el balón. Jugando ahora con Jordi. Jordi no con Michel. Michel avanza posiciones. Ahí vemos el centro. Es bueno David. Salta ahora bien Darío. Le cae a Michel. ¡Parado! ¡Vaya paradón de Jorge! Envía el balón a córner y primer acercamiento peligroso del Barcelona en esta segunda parte. Ahí vemos el disparo. Se marcha alto de la portería defendida por Jorge del Valle en esta segunda mitad. Es Jairo quien sube la pelota, jugando con Juan. Juan que retiene el balón, Juan que quiere correr. Ahí vemos Juan, que bien lo hace, que viene el mano a mano, vamos a ver. Y el árbitro ahora que señala que ha habido falta ahora de Álvaro sobre el defensa del Barcelona. Moverá la pelota el conjunto de Óscar Yorquera. Balón arriba, intentando pegar la micha para recibir David. David que se la lleva, más de David, le pega. Y vuelve a ser Michel. Michel jugando con Pau. Ojo que puede armar el disparo. Jorge bloqueando además, sin dejar ningún tipo de rechace muerto. Darío con el balón, buscando el desplazamiento largo para Álvaro. Frena la defensa del FC Barcelona. Ahora es Ale Camino. Ale con Álvaro. Álvaro que quiere tirarse el autopase. Va a llegar sin ningún problema Raúl. Vamos a ver ahí. Con mucha inteligencia jugando los jugadores del FC Barcelona. Thank you.
¡Ojo, Álvaro quiere encarar! ¡Álvaro encara! ¡Álvaro Raúl! ¡Álvaro Raúl! ¡Raúl gana la partida! ¡La juega con su portero! ¡Uy, ahí se estuvo haciendo un lío! El guardameta del Barcelona, Juan Carlos. Y es jugada muy peligrosa porque tenemos córner a favor del Betis. Y recordemos que en la última acción tuvieron un cabezazo que se estrelló en el larguero. Ahí vemos, se marca la jugada ensayada. Ahí vemos el centro. Saca la defensa del Barcelona. Vamos a ver qué pasa por ahí. Le va a caer el balón a Darío. ¡Arriba! Ese pase que no fue bueno, vuelve a recuperar el Betis. Tiene prisa el equipo de Francisco Carrasco. A recibir Álvaro. A Álvaro con el balón. Álvaro que sigue, insiste. Intenta orientar al otro costado para que corra Jairo. Jairo no va a llegar. Vamos a ver ahora, presionan a Jorge, perdón, a Juan Carlos. A ver ese balón ahora, enorme Nacho al cuero, anticipándose a David. Quiere meter la directa, reclama ahora falta y es falta. Falta a favor del Betis, que de momento está aguantando. Y las está teniendo acercamientos peligrosos para intentar igualar el partido cuando entramos en los últimos 10 minutos de la final. Ahí vemos, es Jairo el encargado de poner la falta. Ahí vemos el centro. Sacaba la pelota a la defensa. Yo que se puede lanzar los dos rubitos del Barcelona. Es ahora Darío. Saltaba también Ale Camino. Es Nacho. Vamos a ver qué pasa por ahí. Ale que la tiene. El rechace le favorece al FC Barcelona. Juega balón para Juan Carlos. Que se quita la pelota de encima. Va a ser ahora Jairo. Jairo que también rifa la pelota. Y esa pelota que se va a perder por línea de banda. Ojalá que pueda abrir brecha al FC Barcelona. El Jordi recibe la falta. Falta clara. Falta clara ahora de Rubén sobre Jordi. Y ahora quien tiene las de marcar es el Barcelona. Se viene ahora la falta de Raúl Espósito. Parece que va a estar con un tiro directo. El disparo a las manos de Jorge. Muy seguro el guardameta. Y nos vamos para arriba. Mete Darío ahora la pierna. Recuperaba Nacho. Sigue peleándola. Los jugadores del Betis. ¡Qué bien se ha lanzado ahora la pelota para Jairo! ¡Cae! ¡Ya hay falta muy peligrosa! El Betis está acercándose poco, pero está sacando jugadas muy peligrosas. Ahí está Jairo, el encargado de botar la falta. ¡Ojo Jairo con lo que le pega! ¡El balón largo va a salir el rechace! La despejó Michal, le hizo un extraño a Juan Carlos el balón, botó en el palo y terminó despejando la Michal. ¡Ahí corre a favor del Betis!
espera que se viene el centro. Se paseó el balón por el área. Creo que ya va a tocar un jugador del Betis. Será saque de banda para el Fútbol Club Barcelona. Quiera Birbecha en el marcador del Fútbol Club Barcelona. Es David, 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 que le pega. Madre mía, el cañón que tiene la pierna este futbolista. Cómo buscaba la escuadra. No es la primera vez que en este torneo mete un gol desde lejos y ha querido probar suerte. Es Nacho jugando el balón con Darío. Darío que la desplaza para Ale Camino frente a mí, frente a Iu. Buen balón ahora, la va a recibir Álvaro. Álvaro que puede sacar petróleo de la jugada. Álvaro que sigue. Álvaro, el centro. Reclamar ahí, había habido algo. Vamos a ver ese pase. Y ojo que ahora hay muchos jugadores del Betis adelantados. Y el árbitro que tiene que parar el partido porque hay un jugador del Fútbol Club Barcelona tendido sobre el terreno de juego. Cuando vamos a entrar en unos 10 segundos en los últimos 5 minutos de la final. Una final que recordemos que el Fútbol Club Barcelona está ganando 1-0. Parece que puede ser algo fuerte porque seguimos viendo al jugador tendido. Y atendido seguramente por el fisioterapeuta Daniel de los Santos. Parece que se recupera, se va a reanudar el juego. Bote neutral y el Betis deportivamente devuelve la pelota al Fútbol Club Barcelona. Buen balón ahora para David, David que se quiere marchar, se le marchaba el control. Volverá a mover el balón el Betis. El árbitro dice que hay que esperar, que hay cambio. Balón ahora para Edu, que bien se gira Edu, encarando con Raúl. Ahí el árbitro dice que no ha habido nada. Y ojo, que el que no puede seguir es Raúl, ¿eh? Raúl no puede seguir. Raúl no puede seguir, pero el problema es que se están consumiendo segundos y ahora mismo nos quedan 3 minutos de final. De momento sí parece que puede seguir, pero claro, se está consumiendo minutos. No sabemos si el árbitro lo va a querer añadir. Se supone que no se puede por las reglas del torneo. Pero claro, estamos en una final. Devuelve la pelota ahora el Betis al Fútbol Club Barcelona. Cuando nos quedan 2 minutos y medio de partido. El Betis quiere conseguir un gol para al menos forzar los penaltis. Va a decir Michal, Michal para Iu. Iu con el balón. Qué buen balón, ahora va a ir fuera de juego. Fuera de juego. Y hay cambio también en el Fútbol Club Barcelona. Se retira quizás el mejor jugador del equipo y el mejor jugador del torneo, Michal. Thank you.
El árbitro que dice que no hay nada, se van agotando los minutos, 1 y medio. Es Nacho el que sube la pelota. Cortaba el jugador del FC Barcelona. Y va a gozar de las últimas oportunidades el Betis. Es Nacho. Hay banda, es banda a favor del FC Barcelona cuando entramos en el último minuto. Si el Barcelona sabe que se habla bien, será de nuevo campeón de la Tres Cantos Cup. Está Iu, metía la pierna, Ale Camino contra Iu. Iu que se va a ir al córner. A ganar unos pocos segundos, ojo chavalón que se pasea, llega Jordi. ¡Gol! De Jordi que sentencia la final. Sentencia la final, Jordi. Tenemos campeón. Revalida el título el FC Barcelona. El Barça, nuevo campeón de la quinta edición de la Tres Cantos Cup. El árbitro mira el crono, va a ser la última. El balón que se echa para afuera. Y va a dejar una más, yo no sé si va a querer añadir el tiempo que se ha perdido. Centro es bueno, despeja la pelota y ya estamos más allá del minuto 30, así que estamos en el añadido. El partido que sigue. Y va a ser córner, pues al menos el Betis va a seguir teniéndolas. Al menos para hacer el gol del honor. Sube el portero a rematar. Sube también el portero. Jugada, marca la jugada. Y ahí vemos el centro. ¡Despeja! ¿Dónde está el balón? Y ojo, vamos a ver ahora que está el portero arriba. Recupera Darío. ¡Madre mía, Darío! ¡Madre mía, Darío! La ruleta que ha hecho. Va a llegar Nacho. Y ¡final! El Fútbol Club Barcelona, campeón de la 300 Cup, se lleva a la final por 2-0. Y vamos ahora con protagonistas.